10 nuevos casos positivos para COVID-19 fueron reportados por las autoridades de salud de Barranca Bermeja. Se trata de 7 hombres y 3 mujeres. Además, informó que dentro de estas mujeres se presenta el fallecimiento de una adulta mayor de 87 años, quien tenía antecedentes de salud y luego de fallecida el pasado 2 de junio, le fue practicada la prueba, la cual arrojó positivo. Lamentamos informar el fallecimiento de una mujer adulta mayor de 87 años de edad que se encontraba hospitalizada en la policlínica de Ecopetrol por múltiples patologías crónicas y quien desafortunadamente luego de su fallecimiento es diagnosticada como positiva para COVID-19. Desde Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. Continuamos trabajando para garantizar la salud, la vida y la integridad de los barranqueños. Y recuerden, cuidarnos es una labor de todos. Igualmente se reportó que 7 pacientes se han recuperado de la enfermedad y que hacen parte de la búsqueda activa que se ha venido adelantando en diferentes sectores de la ciudad. Hemos recibido resultados que confirman 7 nuevos recuperados de COVID-19 en nuestra ciudad y que correspondían al grupo de pacientes diagnosticados mediante la estrategia de búsqueda activa. A la fecha en el distrito se han realizado 2.596 muestras de COVID-19 mediante la búsqueda activa comunitaria, del total de 3.279 realizadas desde que se inició la emergencia. Con esto, las personas asintomáticas han sido detectadas a tiempo.